Bien amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en Teocaltiche, estamos frente a la Concordia, el nuevo bar de Jorge Regalado, mi amigazo del alma, el cual tanto quiere. Pues bueno, vamos a dar una vueltita pequeña, una transmisión en vivo, pues para que vean a toda mi gente. Por acá vienen las chicas guapas, adiós. Para región en vivo. Bueno, la señora, media tímida, pero bueno, ya saben que la gente de ahora se chivea cuando ven mis tomas. Y pues bueno, aquí estamos chicos, transmitiendo en vivo y a todo color. Por acá la presidencia, estamos en la plaza. Este día jueves de feria, que pues bueno, ya saben que está toda la barra, todo el ambiente, el conjunto norteño, el show. Vamos a caminar por todo este pueblo de sabor colonial que siempre he tenido. Pues un lugar muy especial en mi corazón, que saben que los quiero mucho porque tengo muchos amigos adorados de toda la escuela. Y pues acá estamos, miren, una expo artesanal, que se vengan a disfrutar de todo este... esta venta de accesorios. Están haciendo, me imagino, gente, algún proyecto del DIF. Por acá están sacándole la foto al jovenazo. Sí, hola. Ánimo, permiso. Hola. Y pues bueno, aquí estamos chicos en las letras de Teocaltiche. Luego, luego, por la parroquia, vean todo lo que da. Este es el edificio más antiguo, tanto de Teocaltiche como de la región de Los Altos, conocido como Hospital de Indios. Y pues bueno, por aquí estamos, miren esta nueva escultura, que no habíamos visto. Vamos a sacar esta foto y luego la invertimos. Y bueno, pues aquí estamos contentos, a gusto de poderles transmitir en vivo y a todo color esta escultura que está muy padre. Me imagino que habla de las artesanías. Que miren, está... dos manos entrelazadas, un trompo en la parte superior. Me imagino que es lo que da la... todo el show. Bueno, pues por aquí estamos hablando de... ¡hola! ¡Ahí voy! Pues bueno, aquí estamos grabando en vivo y a todo color. ¡Hola! ¿Cómo estás? Tadeito, ya me dijeron que te regresaron. Saluda a todo el mundo, invítalos a las fiestas, córrele. ¿Qué estás haciendo? ¿Te casaste otra vez o qué? Me voy a casar con los colectivos. ¿Decidiste? Ah, qué padre. ¿Ah, matrimonio colectivo? Sí, son... vaya. Para que vean aquí los que quieren renegar y que no se quieren casar y que chalala, ¿ya van a entrar? Sí. Ah, pues déjame, grabo antes. Ni modo, déjame entrar. Ahí vengo. ¿Quieres foto o qué? Sí. Ay, ándale. No, las mías. ¿Cuáles? De región. Ay, qué regañón, qué bárbaro. Córrele, ándale. Una con mi amiga. Córrele, ándale, abrázate. Si quieren, que se vea la plaza. Ahí está. Tres... que traigo el filtro todo pegado. Bueno, aquí en vivo y a todo color. Así, 3, 2. ¡Ay, qué bonita! Hasta la bolsita de banditas y todo. Cuídense, chicos, ánimo, dejen continuo. Pues bueno, chicos, vamos a entrar por una parte de la lateral del templo para esta parroquia de la Virgen de los Dolores. Está preciosa. Pues bueno, aquí está hoy posicionado el tianguis. Y pues aquí estamos, miren, vamos a caminar. Aquí al lado están a punto de entrar los matrimonios colectivos. Pues en muchos lugares ya se usan. Estamos. No, no. Estamos. Con permiso. Hola. Vean qué cosa. Wow. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esta agua recuerde nuestro bautismo y perdone todos nuestros pecados. Todos, amén. Es el ambientazo. Pero acá está la venta de todas las artesanías, la ropa, los detalles y todo lo que no.
se imaginen, y pues ya, vamos a pasar. Esto se llama la plazoleta, porque ya está el Cerro de los Antiguos, que es la parte arqueológica de Tecalquiche, ya que es el pueblo más antiguo de los Altos de Jalisco, y lógicamente pues aquí habitaron los indios cascanes hace mucho tiempo. Una mezcla por ahí con los tecuexes, que también tuvieron interacción, y pues bueno, este lugar, como ven, pues se atasca en la noche, se llena. La comedera, la pasadera, la risa, todo el mundo disfrutando, echándole ganas, y pues bueno, adiós, ánimo. Es por acá andamos, transmitiendo en vivo y a todo color, en este pueblo de bellos recuerdos. Por acá está todo el despliegue de los dulces, la comedera, el rato acá las gorditas, el pan. Y bueno, pues en todos los puestos, esta calle que vimos hasta el fondo, pues lleva lo que es la feria. Allá es donde están todos los juegos y también el ambientazo. Y pues bueno, vamos a dar una pasadita por la calle principal. Acá se queda el resto. Y pues bueno, vean qué bonito. Estamos en vivo y a todo color, Tecalquiche. Disfrutando, pues bueno. Aquí están los balcones, las fachadas antiguas. Este pueblo que tiene su toque antiguo y colonial. Los grandes constructores o fabricantes de zarape, de sombrero, del torno, que hacen pues figuras de madera especiales. Y pues bueno, este auditorio que después de muchos años logra ser terminado y que se utiliza para varios eventos culturales y sociales, y pues que ahora ya tiene hasta un estacionamiento. Y pues bueno, tremendo. Por acá mira los callejones de Tecalquiche, las fachadas. Y pues bueno, esta bonita fachada en la cual todo mundo pues deja su coche abajo, y en la parte superior pues se realizan los eventos dentro del auditorio. Y bueno, por acá están los negocios típicos de este pueblo con tanto movimiento. Y miren aquí los raspados, los dulces, las cocadas. Y nuestro gran patrocinador por muchos años, que siempre nos apoyaron, Gaudí Café. Esperamos un día volver a contar con su apoyo. Grandes amigos que queremos muchísimo. Y que pues aquí estamos todos contentos, grabando desde este bello pueblo, el cual pues nos sigue dando muchos motivos de alegría y de orgullo a toda la región. Hola. Acá vienen todos los chicos que nos reconocen y nos saludan, gracias a Dios, en los Racer. Y pues bueno, seguimos aquí. Ya saben, este pueblo pues contiene varios hoteles. Sobre todo les recomiendo el Hotel Cascán, es el de mejor calidad dentro de la ciudad. Por esta misma calle, un poquito adelante, lo van a poder encontrar. Y pues ahí encontrarán y disfrutarán toda la pues la comodidad que necesitan para visitar este pueblo y comer y pasársela a gusto y estar bien. Y el hotel les incluye hasta el gimnasio. Pues bueno, tenemos varios hoteles y opciones diferentes, nomás hay que buscarle. Pero pues yo ahí es donde prefiero, donde me quedo y donde me chequean, que me tratan súper bien, la verdad. Janet, Miguel, grandes anfitriones como siempre, y pues todo su personal con muy buena atención. Los tacos Aranda se ponen aquí también. Y pues bueno, aquí estamos en vivo y a todo color con el Señor Jesús, el santuario del Señor Jesús, que vamos a dar una entradita rápida y ahí terminaremos transmisiones. Porque, bueno, miren todo lo de gancho y de bordados, punto de cruz, lo pueden encontrar aquí. Y pues bueno, es que ya ahorita vamos hasta la Huasteca Potosina, por eso tenemos que tomar ya el camión a Aguascalientes, porque de ahí ya partimos con Aventurax, una agencia de tours buenísima. Y pues bueno, lamentablemente nos hayamos cerrado y pues no, ni cómo ingresar al templo. Me ha tocado muy pocas veces encontrar abierto, ya que hay un retablo buenísimo, precioso, de oro, el cual pues sí, hay que cuidar. Que Dios me los bendiga. Desde Tecalquiche para la región de los Altos, dice Enrique González, de aquí al 11 de noviembre, festejando a la Virgen de los Dolores. Adiós.